¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Hoy es lunes 23 de abril del 2012. Hoy no titubeé. Al menos el año no hace daño. Yo soy Kit. El día de hoy vamos a hablar de videojuegos como todas las mañanas. Si estás acostumbrado a este canal, sabrás que todas las mañanas hay una noticia de videojuegos de qué platicar y qué comentar. ¿Sí? Y el día de hoy corresponde a Call of Duty. Call of Duty. Call of Duty. Ok, Call of Duty. Ahí está. Call of Duty ha sido una de las franquicias más exitosas que ha habido en los últimos tiempos. Vende millonadas de juegos. Es el juego más casual de los FPS. Bueno, nada más porque lo juegan millones de personas. El juego está muy bien. Y cada año Activision se ha puesto a la meta de ir sacando un Call of Duty ininterrumpidamente. O sea, es como que están tratando de saturar el mercado. Empezó como una saga de FPS de la Segunda Guerra Mundial, pero a partir del 4 de Modern Warfare empezó a ser en épocas contemporáneas, perdón, o hasta hace poco en el futuro y así. Pero un futuro cercano, ¿no? Todavía te la crees. Bueno, pues ha habido muchos rumores últimamente, sobre todo de la tienda GameStop, de un nuevo Call of Duty. El código de este Call of Duty dice Eclipse. Eclipse. Y no saben, o no sabemos más bien, si se trata de una nueva entrega de Call of Duty o es el nombre código de Call of Duty Black Ops 2, que también se ha venido manejando muchas veces, que vendría a ser la secuela de esto. Chequen la fecha: 9 de noviembre del 2010. Hasta donde sé, todos los Call of Duty han salido, bueno, algunos, más bien, los últimos, han salido el segundo martes de noviembre. ¿Qué pasa el segundo martes de este noviembre del 2012? Hay un eclipse de sol. Entonces, tiene un poquito de sentido. Hay en las tiendas de GameStop. Ha empezado a llegar mercancía promocional del nuevo juego de Call of Duty, pero tiene fecha del 2 de mayo. El 2 de mayo es el miércoles de la semana que entra. Y puede ser que en esa fecha Activision dé más información sobre el nuevo Call of Duty. Yo no sé qué esperar porque la verdad no soy muy fan de los juegos de Call of Duty. De hecho me llama más la atención Battlefield. Pero hay mucha gente que es fan de estos juegos, que incluso tienen su membresía de Call of Duty Elite, este servicio exclusivo de Activision, y que ya tendrán contados los días en los calendarios marcados, habrán hecho sus conjeturas de qué significa esta fecha, de qué va a pasar el segundo martes de noviembre, etc. Pero mientras tanto, esos son los rumores. El 2 de mayo nos enteraremos de muchas cosas que Activision ha dejado entrever, entre que sí que no, con esa publicidad de ay, se coló esta imagen, ay, la madre, ¿no? Entonces, todo parece indicar que Call of Duty, ¿qué? Black Ops 2, perdón, va a ser un juego inminente, pero hay que descubrir este misterio de Eclipse, del nuevo juego, no sé qué vaya a ser, ¿no? Bueno, banda, yo los dejo, los veo el día de mañana, martes. Y espero que se las pasen muy bien, que el fin de semana haya sido lo mejor de lo mejor. Y pues ni modo a darle que ya inició la semana. Qué hueva. Yo soy Kit y nos vemos. Bye.